Bienvenidos de nuevo a este espacio dedicado al desarrollo tecnológico. Y ahora queremos presentarles a algunos empresarios que piensan en grande, y no solamente por sus cantidades de producción, sino por la calidad de sus productos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en H2 Omex con Adriana Figueroa. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Cuéntanos de tu producto. Mira, te platico un poquito. Estamos muy emocionados para introducir unos filtros de cerámica que trajimos de Inglaterra. Llevan 185 años en el mercado. Ahorita los acabamos de traer. Tenemos la exclusividad aquí en México. Son más utilizados en el mundo entero, internacionalmente. Lo que estamos tratando de promover es nuestro sistema, que tiene un filtro que es de cerámica. Este filtro de cerámica purifica 10.000 litros de agua, quita el 99.99% de todos los organismos patógenos, de todas las bacterias, y al mismo tiempo quita el mal sabor y el mal olor. Entonces, la verdad, sí, estamos muy felices de representar esta compañía. Es la compañía que utiliza UNICEF, la Cruz Roja Internacional. Por todo el mundo los utilizan estos filtros, y principalmente lo que estamos tratando de hacer es de que nuestros sistemas lleguen de verdad a todas las comunidades en México y que podamos ayudarle a la gente a tener agua potable y purificada para tomar. ¡Qué increíble! ¿Formas de contactarlos? Tenemos nuestras oficinas. Te voy a dar un flyer. Tenemos nuestras oficinas. Lo que sí nos gustaría es que nos visitaran en la página de internet, es www.h2omex, ahí tiene todos los contactos, y nuestro teléfono es el 5255-5985. Entonces sí, estamos muy felices. Ojalá, hemos hecho proyectos con la Cruz Roja Mexicana para el desastre que fue en Acapulco. Ahorita estamos apoyando al desastre de Baja California Sur. Al mismo tiempo tenemos trabajando con un kilo de ayuda, con diferentes gobiernos en Tabasco, con el DIF, también entregó 5.000 sistemas. Estamos muy felices. Entonces, ojalá que esto se vuelva cada vez más grande para que todos los mexicanos tengamos agua potable. Ojalá que así sea. Volvemos con más. On behalf of the ECLAI World Secretariat, I would like to offer you our best wishes for the year 2015 and thank you, our members and partners, for your continued support. Que se integren y que nos ayuden a establecer esta política pública en el resto de los municipios de México. En el 2011 comenzaron la Embajada Británica en México e ECLAI el inicio de esta estrategia en los municipios de México, la cual consiste en acciones de mitigación y adaptación, creación de un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y sus estrategias de educación ambiental. En la actualidad, 421 municipios de México han realizado este programa denominado PACMUN y 62 ya lo han terminado. Funcionarios y líderes de los gobiernos locales de México presentaron las metas alcanzadas a través del mencionado programa en sus gobiernos y se presentaron los casos de éxito de Chihuahua, Aguascalientes, Toluca, Celaya y Puebla. Continuidad a las acciones de mitigación y adaptación que ellos mismos han indicado en estos programas. En cuanto a la intervención de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático en el Senado, además señaló que el cambio climático es un fenómeno que está presente en el mundo y es el reto más grande que tiene la humanidad. La mayoría de los científicos coinciden en que el cambio climático está ocurriendo y que la causante es la actividad humana. Esta situación nos empuja a actuar. Estamos convencidos de que los esfuerzos de los gobiernos locales mexicanos, junto con el liderazgo del gobierno federal, contribuirán a que México alcance sus metas de reducción de emisiones. El embajador Duncan Taylor dijo que los gobiernos locales mexicanos contribuyen a las acciones globales para revertir el cambio climático. Además, dio a conocer que la embajada británica ya no va a financiar más el proyecto PACMUN, ya que por ahora continuará trabajando con ECLAI en el programa municipal de eficiencia energética. Y el señor, me complace también confirmar que el Fondo de Prosperidad va a financiar un año más el programa PACMUN en una fase complementaria. Yeah.
es Lorena Valdés, el representative de Ecula en México. Somos una empresa consolidadora de carga con 200 oficinas en 90 países. El servicio que les ofrecemos es servicio de mercancía consolidada desde México y a todas las partes del mundo. Contamos con 24 servicios de exportación directos y 35 servicios de importación, todos llegando a Altamira, Veracruz y Manzanillo, y somos pioneros en tecnología. Toda la parte de nuestra página web está enfocada principalmente a nuestros clientes y ofrecerles el servicio con la más alta calidad y tecnología. Bueno, la Expo Carga es importante para Ecoline por la presencia. Nos interesa estar en los mejores eventos y que nuestros clientes tengan acceso directo a nuestros ejecutivos y a los servicios que podemos ofrecerles. Es una plataforma muy importante. Año con año participamos aquí y bueno, este año somos patrocinador Gold y estamos muy contentos de haber participado en este evento. Mi nombre es Alberto Santos, de CBO Motors de Monterrey. En esta agencia que estamos, que ya tenemos en el mercado, tenemos 8 años y medio en el mercado. Esta empresa es una ensambladora que prácticamente las unidades nuestras vienen siendo 100% mexicanas. Manejamos unidades de 1 tonelada hasta 10 toneladas. Inclusive hemos metido en un nuevo proyecto un bus de 45 y de 30 pasajeros. Estas unidades son mecánicas, no llevan computadora y tienen un gran rendimiento en respecto a lo que es el diésel y la gasolina. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias a 3C Metrology, SAI México y EJ Krause por haber apoyado a la realización de esta emisión especial. Estoy encantada de haber estado con ustedes. Yo soy Carolina y no dejen de escribirnos, ya que en Propulsión la comunicación es de ambos sentidos.